medio de comunicación, que ustedes hacen posible de que nosotros podamos llegar e informarle a todo el ciudadano, ¿no? Así que agradecidos. La verdad que hoy día importante para esta gestión de gobierno, porque son días en donde uno puede informar buenas noticias, ¿no? Y estas son las cosas que tiene linda la política. Hace 2 años y medio que estamos gobernando, venimos dedicando mucho tiempo, mucho esfuerzo a las cosas que hacemos y empezamos a ver muchos de esos frutos de ese esfuerzo y ese compromiso que llevamos adelante en lo que hoy también vamos a estar anunciando. Bueno, queríamos informarle a todos, por medio de ustedes, a todos los vecinos de Arroyito, que el viernes pasado hemos cerrado un convenio con la empresa Alcor por la compra de 110 lotes nuevos para que se puedan llevar adelante los futuros plan casa y plan casa social. 100 lotes dedicados a estos dos planes y 10 lotes más que seguramente antes que termine este año también estaremos informando para qué se va a utilizar. La compra total es por 5 millones y medio. Esta noche ingresa al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza en donde está focalizado en cómo va a ser la forma de pago y cómo se va a ir manejando el tema también de algunas cuotas que hemos conseguido. Para que la gente se pueda ubicar, esto es en la Feria Vieja, que está localizada en la calle Serra, que es la última calle de nuestra ciudad, y el Camino Cachín. Ahí están todos los lotes, los 110 lotes. También un poco informarle a todos que esto viene un poco también a cerrar este loteo casi con el patio sería de lo que es el Centro Vecinal de San Miguel, ¿no? Y fíjense cómo uno este dato lo comenta, porque hace unos años parecía que San Miguel estaba lejos de la ciudad y había algunos que decían que quedaba lejos, que por ahí no iban al centro vecinal porque estaba lejos. Bueno, hoy estas viviendas que vamos a hacer nosotros el plan casa y plan casa social van a estar ubicados atrás de San Miguel, ¿no? San Miguel está por el camino Sacanta, en este caso nuestra vivienda va a estar por camino Cachi, pero casi en la misma dirección. Así que darle tranquilidad a muchas de las personas que me han ido preguntando en estos días, por mensaje texto, por llamada por teléfono a mi casa, de que sabían muy bien de que no teníamos terreno para continuar con el plan casa y plan casa social, en donde la gente viene haciendo un esfuerzo enorme para pagar la cuota y el municipio tratar de administrarlo correctamente para seguir haciendo el vivienda. Bueno, hoy estamos en condiciones de decir públicamente que por lo menos 100 lotes tenemos y que van a tener esa tranquilidad que en los sucesivos meses se van a seguir entregando vivienda. Y algo que seguramente le manifestaremos esta noche a los concejales: la compra de 100 lotes también excede la actual gestión de gobierno, ¿no? Pero bueno, sabiendo que uno siempre tiene intención de que el radicalismo siga en el gobierno, estos lotes también van a beneficiar a los potenciales nuevos intentos. Por otro lado, sí compartirle también otra alegría importante para nosotros, es en el día miércoles próximo, a las 11:30 horas de la mañana, nos está visitando el ministro Calvo conjuntamente con el ministro Fabián López, que es uno ministro de Gestión Pública y el otro ministro de Agua y Energía. Estamos firmando el convenio de inicio de obra de lo que es la perforación en el paraje de La Curva. Otra propuesta de campaña que le hicimos a los vecinos de La Curva y que ahora no solamente vienen a firmar el convenio, sino que se va a iniciar la obra, ¿no? En este caso es una perforación aproximadamente a 180 metros de profundidad con un tanque elevado, que todo eso lo va a costear el gobierno de la provincia. Y la municipalidad se hace cargo de la red de distribución. O sea que también una obra importante que hace de que nuestros vecinos del paraje de La Curva tengan de una vez el vital servicio. Veníamos diciendo que era casi inconcebible, ¿no? De que a 6 kilómetros de Arroyito había gente que no tenía agua potable. En la época de la ciencia, de internet, de un montón de avances, tenemos vecinos que todavía no tienen ese vital servicio. Bueno, si Dios quiere, es una obra que dura 90 días, así que antes que termine el año, seguramente, conjuntamente con la autoridad del gobierno de la provincia de Córdoba, estaremos inaugurando esa obra que hace mucho tiempo, en este caso los vecinos del paraje de La Curva, los esperamos. Y que también sabemos que va a ser
un puntapié para que siga creciendo ese paraje, que sabemos que también hay loteos privados que van a ser importantes para que la gente se decida realmente comprar esos loteos. Y por otro lado, aquí sí ya se lo dejo para que los medios después puedan verlo. Aquí hemos sido visitados por la gente de la empresa. Acá frente. Por la gente de la empresa que ha sido adjudicataria de lo que es el puente que une la circunvalación que viene Sacanta con la Tordilla. Si ustedes se ubican rápidamente, al frente del loteo de la ESO, ahí está la circunvalación. Y hace un tiempo veníamos nosotros golpeando las puertas del Ministerio de Obras Públicas porque en realidad esa obra de circunvalación estaba inconclusa, no se podía utilizar porque cuando vos venías por Sacanta te chocas con la ruta, cuando venís de Tordilla te chocas con las vías. Y tenés que de alguna forma ingresar a Rollito o salir por el hostal, que es cuando vas por el camino de tierra si venís de Rollito. Dentro del marco del plan estratégico, armamos un proyecto nosotros en donde le hemos presentado al gobierno de la provincia de Córdoba la circunvalación, pero del lado oeste, ¿no? La que uniría Sacanta con la curva, para que se ubiquen rápidamente. Pero estábamos peleando por esto, que era el puente, que realmente sabemos que con eso le damos la vital utilización a esta obra de desvío, ¿no? Sabemos que este año, por lo que nos ha comunicado la gente de la empresa Arcor, están inaugurando la planta nueva de jarabe de glucosa, que genera una cantidad de movimiento de camiones diarios de suma importancia. Esto va a venir a ayudar a que no tengamos tanta congestión en ese sector, ¿no? Es una obra de que me ha hablado la empresa Estructura, que se llama la empresa, que ha ganado la licitación de un monto aproximadamente de casi 50 millones de pesos. Así que bueno, la verdad que aquí les dejo para que después puedan ver. Tiene todo desvíos, para que uno pueda tomar de un lado o del otro en este caso la circunvalación y el puente. Así que, bueno, la verdad que quería, por medio de ustedes, informarle a toda la comunidad. Quiero agradecer, en este caso, a la vicepresidenta, a los secretarios y a todos los miembros de este equipo de gobierno, que esto se logra poniendo el esfuerzo de todos, ¿no? Aquí no es el mérito de un intendente, sino que este es un mérito de todo el equipo que hemos logrado entre todos ir sacando este tipo de cosas que hoy estamos informando. Y la verdad que hoy es un día muy importante para nosotros, ¿no? Estamos hablando de obras de mucha envergadura dentro económico, obras que también realmente le sirven a la ciudad, obras que benefician en este caso a los parajes. Y hoy cuando venía para acá iba pensando, ¿no? La verdad que con el paraje La Curva le hemos cumplido lo que le prometimos en su momento. En la actualidad estamos realizando la obra de cordón cuneta en el paraje El Fuertecito. Así que bueno, venimos dando soluciones a la gente de los parajes que realmente también ellos necesitan. Hace unos días inauguramos un segundo punto verde que hace también que Rodrigo se dedique también al reciclado, ¿no? Que la verdad es que vienen saliendo las cosas muy bien, la gente nos viene acompañando, hay una aceptación de los vecinos en forma extraordinaria. Sumado que los niños nos ayudan, ¿no? Todos los días para que también nosotros hagamos las mejores cosas. En poquitos días estamos haciendo un anuncio con un acto oficial de todos los proyectos del plan estratégico, en donde le vamos a contar a todos los vecinos qué hemos hecho en cada uno de ellos. Así que la verdad que creo que venimos trabajando incansablemente. Hay cosas que se logran y otras no, pero bueno, hoy es un momento de alegría en donde nosotros le podemos decir a la comunidad que esto lo teníamos todo en carpeta y hoy en día ya podemos hablar de hechos reales, y es lo que queríamos un poco confirmarle hoy. Estoy abierto a cualquier tipo de preguntas que puedan hacer, y nuevamente gracias a mi funcionarios que realmente me ayudan todos los días y a ustedes por difundir estos actos de gobierno. Muchas gracias.